jugadores de la selección masculina de hockey subacuático siguen con la preparación para el Mundial de Sudáfrica de 2016. Una vez más, la piscina del colegio Mira Madrid, en Paracuellos del Jarama, acoge un fin de semana de entrenamiento con los 25 aspirantes a entrar en el equipo que viajará al Mundial. Jugadores de toda España acudieron a este stage con el sueño de poder entrar en la selección. Me llamo Adolfo, vengo de Sevilla, vengo a intentar entrar en la preselección de país al Mundial de Sudáfrica en marzo. Soy Cristian, vengo de Sevilla también, con un poco de físico, un poco de técnica de disco, sobre todo ve vídeos para mejorar los fallos que tuvimos en el otro stage que hicimos en Castellón. Nos vemos que tenemos que entrenar. Hay que esforzarse un poco, porque hay competencia y si queréis hay mucho nivel. Hay que entrenar. Yo soy Saúl, venimos los tres de Barcelona, del club Intrepid Saitón del Barcelonés, y venimos a ver si entramos en la selección española absoluta para poder ir a Sudáfrica. Entrenamos unas 3-4 veces a la semana y algunos lo compaginamos con estudios y trabajo. Es un poco complicado ya que las subvenciones, hasta conseguirlas, hay que trabajar para poder desempeñar los viajes. Estamos intentando, a ver si el esfuerzo diario da sus frutos. Nosotros todos llevamos jugando 7 años y... Sí, yo unos 4 o así. Yo llevo 5 años jugando al hockey. Soy del equipo CMHS. Llevo jugando unos 9 años y lo mismo, yo nadaba en el colegio Brains, luego nadaba y hacía waterpolo, luego me enganché también con hockey que era después, entonces nadaba, waterpolo y hockey. Y luego ya fui dejando natación y waterpolo hasta quedarme solo con hockey. Pese a que el hockey subacuático no es un deporte muy conocido en nuestro país, la selección española ha cosechado grandes éxitos llegando a ser campeones del mundo en 2008. 6 meses después de empezar a jugar nos dijeron, oye, venga, que hay un Mundial Sub-19 que si os venís. Si como éramos muy pocos Sub-19, pues al final nos cogieron a los dos. Jugamos un poco de los que éramos los cambios para dar aire y demás, pero bueno, fuimos y campeones del mundo. Y luego con la absoluta en el 2010, en Oporto, subcampeones de Europa, con la élite. El Mundial se divide en dos fases. La primera es una liguilla de dos grupos. Los 4 mejores de cada grupo pasarán a la segunda fase, que será un cuadro eliminatorio que empezará en cuartos de final. España ha caído en el grupo B con grandes selecciones como Nueva Zelanda, Australia, Colombia o Holanda. Pese a ello, los jugadores aspiran a pasar la fase de grupos y volver con una medalla. Hombre, pues yo estoy entrenando para ganar, o sea, hay que ir con mentalidad de conseguir el oro. Hay que entrar entre los 4 primeros para poder jugar las octavos, vamos, para poder entrar en la fase de eliminatorias y ya desde ahí a luchar a muerte. Ganarlo, ¿no? Ganarlo. Siempre hay que esperar al máximo. Y luego nos conformamos con una medalla, sí. Pero queremos algo de verdad. Pero la mentalidad es de ganadores. Para cumplir con sus objetivos, este año la selección española cuenta con un jugador con muchísima experiencia. Me llamo David, soy seleccionador nacional del equipo masculino elite de hockey subacuático de España. Ha recibido una invitación de los chicos para venirlos a entrenar, porque soy de Portugal y he aceptado con mucho gusto. Empezamos a trabajar hace 2 meses en el primer stage después de Castellón. Pero un stage más para conocer cómo estaban los chicos y mirar qué tenía que ser trabajado. Hoy, este fin de semana, ya empezamos a trabajar un poco el concepto y las cosas que quiero que tengan debajo de agua. Me parece bien, los chicos están entrenando bien y han venido cerca de 25 chicos a los stages y de ese stage van a salir desde 6, desde 7 al siguiente stage que es en febrero. Y luego desde ahí se va a sacar el equipo nacional para irnos a Sudáfrica. Aprovechando que la selección nacional estaba en la piscina del colegio, sus alumnos pudieron disfrutar de una clase de hockey subacuático. Y ahora, la empresa que gestiona todas las actividades acuáticas del colegio, apoyó una vez más este gran deporte. En el día de hoy hemos tenido el staff de entrenamiento de la selección española masculina de hockey subacuático y hemos aprovechado y les hemos pedido el favor a las chicas de la selección española para que hiciera una masterclass con los niños pequeños. Hemos venido aquí a la piscina de Paracuellos de Jarama para que unos niños aprendieran lo que es el hockey subacuático. La verdad es que hemos tenido bastante éxito porque varios de ellos nos han preguntado que cuándo podíamos volver. Han venido unos 10 chicos a probarlo. Recordaros que si alguien quiere aprender lo que es el hockey subacuático podéis poneros en contacto con este WH. Y animamos sobre todo a que vengan las personas también, algunas chicas, sí, y, todos para chicos. Aprender el deporte, no solo sí, chicos. No os asustéis, que también valemos para este deporte. Sí. Esperemos que pueda salir
una escuela aquí en Miramadrid, en Paracuellos, para que de aquí un poco más adelante pues puedan ellos representar a España. Deseamos muchísima, muchísima suerte a los jugadores de la selección y que en Sudáfrica pues puedan traernos la medalla de oro como poco. Si te ha gustado el vídeo y quieres mantenerte informado de las últimas noticias del hockey subacuático en España, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos pronto.